¿Por tomarme Napoleón? ¿Litros de café con leche toda la vida? Calla, calla, que ayer hasta me tomé una tira y todo. Ahora mismo lo último que necesito es la cafeína, de verdad, porque tengo unos nervios. Mira, yo creo que hasta me tiembla el pulso y todo. A ver, ¿qué te pasa? Pues que dentro de una hora tengo que ir a la consulta de Antonio, que me dé los resultados de las pruebas neurológicas y de los análisis, y es cuando me dirá que... pues que tengo un tumor cerebral, que me quedan unos meses de vida, o yo qué sé, menos semanas. Ay, Espe, de verdad, ¿pero por qué te pones siempre lo peor? Deja de decir tonterías, de verdad. Es que además no tienes motivos para pensar algo tan grave. ¿Cómo que no? No. Hay una lista de motivos. A ver, ¿qué lista? Motivo número uno, dolores de cabeza recurrentes. Motivo número dos, mareos, vértigos, visión doble. ¿Sigo? Sí, sí, todos los síntomas de tu tío abuelo hace que... Espera, aligera, esta parte ya me la sé de memoria. No, no, motivo número tres, la actitud del neurólogo que me hizo la exploración. ¿Fue distante? No, que va, todo lo contrario. Fue amable, muy amable, excesivamente amable. Y tú me dirás, ¿por qué fue tan amable? Pues no sé, a lo mejor fue su forma de ser. No, porque detectó algo grave, muy grave, y se compadeció terriblemente de mí, sí, está clarísimo. Venga, vamos. Chica, qué prisas tienes, deja que por lo menos me acabe la mentapoleo, que a lo mejor es la última taza que me tome en mi vida. Hola, Espe. Pasa. Siéntate, anda. Bueno, he recibido los análisis y el informe del neurólogo. ¿Y por qué estás tan serio? Que son malas noticias, ¿verdad? Léelo tú misma. Las pruebas... No me extraña que no lo puedas leer. Tiene que ver con tu dolencia. Lo sabía, no me digas más. Que tengo un tumor cerebral que me está creciendo y me voy a quedar ciega. Bueno, primero ciega y luego muerta. ¿Qué dices? ¿De ciega? ¿Ni de tumor? Es totalmente normal. Estás completamente sana. Pero no acabas de decir que tengo una dolencia. Sí, tienes una dolencia. Presbicia. Un momento. ¿Presbicia? Presbicia. Pero eso es vista cansada, ¿no? Por eso no has podido leer el informe. Todos tus síntomas, dolor de cabeza, falta de concentración, mareos, vienen de que has estado forzando la vista para enfocar. Toma. Póntelas y lee el informe. Cógelas, que no muerden. Venga. A ver. Las pruebas neurológicas completas de doña Esperanza Beltrán García revelan... que tengo presbicia. Uy... Pero si no soy tan mayor. Bueno, se desarrolla a partir de los 40 años. Anda, que no me ha dado ni un par de añitos de tregua. Estás en la etapa de la vida en que empiezan a aparecer enfermedades oculares. Por eso es muy importante que hagas revisiones periódicas de la visión. ¿En serio? Con lo joven que yo me siento. Sí. Nacha, ¿qué viene a encontrarte aquí? ¿Tienes un momento? Me gustaría hablar contigo. Sí, claro. ¿Tiene que ver sobre mi petición de cambio de compañero? Exacto. ¿Por qué no le das una oportunidad a Elías? Creía que me traerías buenas noticias diciéndome que ya no tengo que patrullar más con él. Me gustaría que fueras más comprensiva. Está pasando por un momento muy complicado. Lo siento, pero no es excusa. Todos tenemos nuestros propios problemas. Muy bien. Entonces te voy a explicar cuáles son mis problemas. Necesito rodearme de buenos policías. Agentes que no me fallen. Agentes de los que me pueda fiar ciegamente. Agentes como tú y como Elías Guevara. Me resulta bastante difícil tomar como referente a alguien como Elías. Al principio yo tampoco le soportaba, pero después descubrí quién es realmente. ¿Y ahora me vas a decir quién es realmente? Han sido 30 años trabajando codo con codo con él. Y te puedo asegurar que si tuviera que poner mi vida en manos de alguien en esta comisaría, esa persona sería Elías Guevara. Solo te pido un poco de paciencia. Dale tiempo. Y si vemos que la cosa no mejora, volvemos a hablar. ¿Eh? Vale. Inspectora, me dijeron que estaba aquí. ¿Podemos hablar? Sí.
Sí, voy para comisaría ya. Si no le importa, preferiría hacerlo cuanto antes. Bueno, siéntate. ¿Qué te pasa? ¿Sigues mal o qué? No, no es eso. Aunque no he pegado ojo en toda la noche. Bienvenido al club, agente. Y la razón es que no paro de darle vueltas a lo que me dijo. Me llamó cobarde. No, Jorge, no quiero que pienses eso. Ya, pero es lo que pienso. No lo puedo evitar. Y creo que esa es la razón por la que he caído enfermo estos días. A ver, yo te dije que en una situación así había que actuar con coraje, con decisión. Sí, sí, tienes razón. Y no estoy enfadado con usted, estoy enfadado conmigo mismo. Siento que al fallar le he perdido la oportunidad de mi vida. Por eso no voy a seguir en esto. ¿De qué hablas? Voy a dejar el cuerpo. Me he dado cuenta de que no soy un buen policía ni lo seré nunca. ¿Pero qué estás diciendo? No quiero que pienses eso. Ya, pero es lo que siento. Me he quedado sin fuerzas para seguir adelante. Lo he visto claro. Mira, Jorge, voy a hacer como que no he oído esto que has dicho, ¿eh? ¿Y sabes por qué? Porque me parece un razonamiento muy egoísta. ¿Egoísta? Sí, egoísta. ¿Qué quieres que le diga a todas las madres cuyos hijos han muerto por culpa de Chamorro? ¿Qué les digo? ¿Eh? ¿Que hemos perdido las fuerzas? ¿Eh? ¿Qué les digo? ¿Que vamos a dejar de perseguir a ese malnacido porque nos hemos desanimado? ¿Eh? De acuerdo que la policía no es para los débiles, pero tú vas a seguir en el cuerpo porque tienes coraje. Y respecto a lo que te dije de oficinas, bueno, de eso ya hablaremos. Ahora quiero que te quites de la cabeza esa idea tan estúpida de dimitir. ¿Me has entendido? Sí, inspectora. Pues venga, para la comisaría, que hay mucho que hacer. Venga, corre. Gracias. ¿Eso es solucionado? Es que es más mal que la gente reaccione. Perdona, Miralles, ¿a qué estamos esperando? A Bremón. Hoy se suma al briefing. ¡Qué honor! Espero que no tarde mucho, porque tengo unos vecinos enfadadísimos. Porque donaron dinero a un matrimonio del barrio que tiene una hija con una enfermedad rara. ¿Y eso por qué? ¿Les han engañado? El tío montó una asociación y ha logrado que gran parte del vecindario contribuya a la causa, pero en lugar de destinar el dinero a lo prometido, ha decidido comprarse coches, locales. Mira qué bien. Hay gente que no debería de tener hijos, ¿eh? ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días. Bien, iré al grano. Después de la pasada rueda de prensa, debemos extremar más si cabe nuestro comportamiento de cara a la opinión pública. Hay algunos periodistas que se divierten mucho buscándonos las cosquillas y nosotros no podemos darles el más mínimo motivo. La reputación de esta comisaría está en juego. Bien, en otro orden de cosas os comunico que el compañero Salva Jerez abandona la comisaría porque se le ha concedido un traslado al Distrito 2. ¿Y eso? Pero bueno, que calladito te lo tenías. Si tú me pides que me quede, yo me quedo, Lola, ¿eh? ¿Qué te lo voy a decir? Hoy es su último día en esta comisaría. Qué pena, Salva, tío, te vamos a echar de menos. Sí, tú sobre todo lo sé, pero tranquilo, que nos vamos a encontrar en las calles. Hay otro tema del que seguro que todos estáis al corriente. El oficial Martínez también se va de la comisaría. Pasa a segunda actividad. Y como se le debían vacaciones, empezará a descansar a partir de mañana, ¿no es así? Así es, efectivamente. Y pienso hacer un largo viaje, pero no voy a daros más información. ¿Cuándo llegan los nuevos compañeros? De momento no habrá nuevas incorporaciones en la comisaría. Me han comunicado desde jefatura que con la llegada de la inspectora Ocaña tenemos suficiente. A este paso nos quedamos en cuadro. Elías, creo que he sido suficientemente claro, ¿verdad? Bien, ahora doy paso a nuestro compañero Martínez, que me ha pedido deciros unas palabras. Cuando quieras. Muchas gracias, comisario. En fin, como ha dicho el comisario, solo os voy a pedir una cosa. Que sigáis todos trabajando con honor, con entrega y con dedicación. Como así lo he estado haciendo yo durante todos estos años y por eso puedo retirarme con la cabeza bien alta. Bien dicho, bien, bien, bien. También me gustaría dar una pequeña celebración. Algo sencillito, unas bebidas, unos canapés, cuando terminemos el turno. Han sido muchos años en esta comisaría. Me gustaría marcharme con un buen recuerdo de ella. Me parece, Martínez. Y ahora a trabajar, que hay mucho que hacer. Igual me puedes echar una mano con un asunto. Es sobre el robo este que se produjo en Transporte Quintero. Tú puedes preguntar a tus contactos. Igual alguien sabe algo, ¿no? ¿Lo de mis contactos te refieres a la gente del polígono? Nos ha jodido.
¿Qué pasa? ¿Que siempre que hay un robo se debe sospechar de los que nos hemos criado allí o qué? Coño, que te la coges con papel de fumar, macho. Es una ayuda de compañero a compañero. Está bien, Elías. Voy a ver qué puedo hacer, ¿vale? Buenos días. ¿Tienen unos minutos? Sí, claro. Pasen. Estoy terminando de revisar unos balances. Enseguida les atiendo. Sí, sin problema. Tómese el tiempo que necesite. No hay prisa. Vaya. Qué suave viene hoy, Elías. Parece que el comisario Bremón por fin le ha puesto en su sitio. Siéntese. Sí, bueno, reconozco que el otro día en la parra me calentaron sus palabras y como no estaba de servicio, no me callé. Pero hoy vengo en calidad de policía que investiga un delito, así que pienso tratarle con el respeto que merece por mi parte cualquier ciudadano, si no tiene inconveniente. No, por supuesto, no tengo ningún inconveniente. Hemos venido a hacerle algunas preguntas sobre el robo. Muy bien, adelante. ¿Ha tenido usted algún conflicto últimamente con alguno de sus empleados? No, ninguno. ¿No ha notado ningún comportamiento extraño en alguno de ellos? Perdón, ¿están insinuando que alguno de mis trabajadores ha podido ser el que me ha robado? No insinuamos nada. Es simplemente una hipótesis que debemos investigar para poder descartar. Ya les he dicho que nadie que trabaje o que haya trabajado en Transportes Quintero se atrevería a hacerme algo así. ¿Es que acaso sus empleados le tienen miedo? Lo que me tienen mis empleados es aprecio. Mucho aprecio y respeto. Yo trato muy bien a mi gente. Si tenéis alguna duda, preguntar por ahí, a ver si alguien tiene alguna queja. Siempre puede haber alguien a quien usted pudo haber despedido, dado un toque de atención, no sé. Van por una vía muerta que no les va a llevar a ningún sitio. ¿No creen que si yo sospechase de alguien ya se lo habría dicho? Simplemente es el procedimiento que debemos seguir. Ese es el problema. Que ustedes solo están preocupados en el procedimiento en lugar de atrapar a esos cabrones y meterlos en la cárcel. Pasa el tiempo. Yo sigo sin mis televisores. Y ustedes siguen perdiendo el tiempo en hipótesis absurdas. ¿Nos está cuestionando? No, por favor, válgame Dios, ¿quién soy yo para cuestionar la labor de la policía, verdad? Pero ya sabemos que el sueldo no siempre llega a final de mes, ¿no? Y que un incentivo, una motivación extra, nunca viene mal. Yo soy una persona generosa. Y estoy dispuesto a ofrecer una recompensa al policía o a los policías que cojan a esos ladrones y los metan en la cárcel. Guárdese su dinero, señor Quintero. Nosotros somos funcionarios públicos. No hace falta que le explique quién paga nuestros sueldos, ¿no? Bueno, discúlpeme, señor agente. Yo solo quería ayudar. Ya sabemos todos que los aficionados al alcohol siempre necesitan algo de dinero, ¿no? Señor Quintero, hemos venido a investigar el robo. Si no tiene la más mínima intención en colaborar, será mejor que vayamos con nuestras pesquisas a otra parte. Y una cosita, señor Quintero, no somos matones a sueldo. ¿O yo? No aceptamos ni sobornos ni recompensas. No lo olviden. Y ustedes no olviden que yo solo quiero recuperar lo que es mío. Cueste lo que cueste. Soy yo, Quintero. ¿Sabes algo? Bien, pues sigue preguntando por ahí. No me fío un pelo de la policía. Quiero recuperar mi mercancía y darles un escarmiento a esos. Adiós. Hola. Pero bueno, comisario. Qué suerte encontrarme con usted. Precisamente iba a ir ahora a verle. Quería pedirle unas declaraciones sobre la pésima gestión organizativa de su comisaría. Mire, si me disculpa, me están esperando para una reunión. No tengo tiempo. Comete usted un error tratando así de mal a los medios, comisario. Se lo digo de verdad. Venía a tomar un café, pero no me da tiempo. Oh, bueno, no sé. A lo mejor es que tiene algo personal contra mí. Pues mire, ya que lo dice, la verdad es que sí. Sí que lo tengo. Vaya. No puedo olvidar lo impertinente que estuvo en la rueda de prensa. ¿Pero yo qué quiere que le haga? Soy periodista. Tengo que informar. Exacto. Pero eso no es lo que hizo. Lo que hizo fue insinuar que yo soy el responsable de una comisaría caótica. Yo creía que lo que debía regir el trabajo periodístico era la imparcialidad. Pues la suya no la veo por ninguna parte, créame. Bien. Bien. Puede que tenga razón. Usted y yo no hemos empezado con buen pie. Lo reconozco. Pero bueno,
Eso podría cambiar. Yo creo que es una cuestión de cariño. Sí, las personas necesitamos cariño para dar lo mejor que llevamos dentro. Así que si usted me tratara mejor, con más amabilidad, yo le podría devolver gran parte de ese cariño. Perdone, pero no le sigo. Vamos, comisario, que yo tampoco he nacido ayer. Soy nuevo en el barrio, pero no en la comisaría. Los dos sabemos cómo funciona esto. Yo lo que querría es tener hilo directo con usted, que me pasara información. ¿Perdón? En otras palabras, ser el primero en enterarse de las cosas. ¿Pero usted qué se ha creído que es eso? Porque a cambio, yo podría destacar en mis artículos los aspectos positivos de su gestión, que seguro que son muchos. Mire, como le he dicho, me están esperando para una reunión, pero hablaremos de esto. Seguro que lo haremos. Hombre, ¿qué pasa, brother? Te llamé antes varias veces, pero nada. Shh, no lo he visto. Pues aquí salen mis llamadas. Vale, que no te he cogido. ¿Qué pasa? ¿Qué hay de tanta llamadita? ¿Sabes algo del robo de unos televisores en Transportes Quintero? ¿A qué viene esa pregunta? No, por si sabías algo. Pues no sé nada. Seguro, esto es importante, Jairo. ¿Otra vez estás desconfiando de mí? Me toca mucho las pelotas que me vengas con esta mierda, porque tú más que nadie deberías saber que yo no soy ningún chivato. Venga, hombre, no te enfades. ¿Te enfades? No, siempre estás con lo mismo. Vale, voy, que tengo prisa. Toma, guapa. Fiti, tenemos que encontrar un comprador ya. Ya. Que la Palma no va a parar hasta que encuentre los putos televisores. Tarde. Lo siento, no me dejaban salir. Eso me suena a excusa. Te lo juro. Ya sabes que no es fácil para mí. Tengo que informar de todo lo que hago. A dónde voy, con quién me veo. Bueno, afortunadamente eso va a cambiar dentro de poco, ¿verdad? No sé, ¿por qué no contestas? ¿Te ha comido la lengua el gato? Es que no puedo. ¿Cómo que no puedes? No puedo aceptar tu oferta. ¿Qué? Tienes que estar loca para rechazar una oferta así. Lo he pensado bien. Es demasiado arriesgado. En la vida hay que correr riesgos. Lo siento. ¿Qué pasa? ¿Te crees que voy de cero? ¿Crees que lo que te he propuesto no es verdad? Mira. Mira lo que hay aquí. ¿Sabes lo que es esto? Mucha pasta. ¿Pensabas que te ibas a ir con un jubilado viejo y acabado? Yo no pienso nada. A mí no me deja ni pensar. Yo puedo arreglarlo. Confía en mí. Tú no puedes hacer nada. Adiós. Se llama Miguel Santos Asunción y vive en la calle Sosiego 13, ¿correcto? ¿Dónde se encontraba hace 3 días por la mañana? Pues estaba en casa con mi novia. Josefina, mire bien el sospechoso. ¿Y estuvo allí toda la noche hasta por la mañana? Necesito que se concentre en ese hombre, Josefina, ¿de acuerdo? Es él quien atropelló a Rufus. Fíjese bien. No lo sé. La verdad es que no lo sé. No puedo reconocer al conductor. Además, fue todo tan rápido y había reflejos en el cristal de delante.
No estoy segura. No se preocupe. Lo ha hecho muy bien. Muy bien. Perdona, hija. Perdón, inspectora. No valgo para nada. Soy una inútil. No diga eso, Josefina. Nos describió muy bien el coche. Esa pista nos ha llevado a localizar el vehículo y a un posible conductor implicado en el accidente. Su colaboración nos está siendo de gran ayuda. ¿Puedo sentarme un momento fuera? Estoy muy cansada. Por supuesto. Enseguida estoy de nuevo con usted. Gracias, hija. ¿Qué? ¿La ha reconocido? Vaya mierda. Dice que no lo vio con claridad. No está segura. Pues lo vamos a tener chungo, porque el tipo insiste en que en el momento del accidente estaba con su chica. Pues tenemos que ir a hablar con ella. Aunque me juego el cuello que su chica va a corroborar su versión. Este tipo no me gusta ni un pelo. No sé por qué, pero está muy confiado. Gracias. Es el informe de la científica sobre el coche del sospechoso. ¿Ha encontrado algo? A ver. Creo que deberías ir llamando a tu abogado, porque la cosa pinta fea. Ya les dije que estaba en casa de mi novia. ¿Seguro? Lo vamos a comprobar ahora mismo, aunque eso realmente me da igual. ¿Sabes por qué? Porque me fío más de este informe que nos acaba de llegar de la policía científica. Han analizado tu coche, amigo. Y lo han encontrado reluciente. Limpito, limpito. Me gusta llevarlo limpito. Sí, pero tan limpito que parecía hecho conciencia. Es lo que tiene la científica, que no se les escapa una. Han detectado pequeños restos de sangre en la parte interior del parachoques. Mira, es mejor que no involucres más a tu novia. El caso está claro. Bueno, ¿qué? ¿Llamas ya a tu abogado? Disculpe, soy psicólogo de Asuntos Sociales. Me han llamado por el caso de Josefina Muñoz. Le estábamos esperando. Me alegro de que ella esté aquí. Yo soy la inspectora Alicia Peña. Y ella es Josefina. Pero si me lo permite, me gustaría hablar un momento a solas con ella. Josefina, tengo buenas noticias. Hemos encontrado las pruebas que van a demostrar la culpabilidad del conductor. Y todo gracias a usted. ¿Me lo dice de verdad? Pues claro que le estoy diciendo la verdad. Nunca le engañaría. Entonces él estará aquí a servicio de algo. Por supuesto. Usted no es ningún trasto inútil. Y debe sentirse orgullosa por la ayuda que nos está prestando. Entonces me voy a casa más tranquila. ¿Tiene algún familiar o amigo? ¿Y un lugar al que poder acudir? Les he dicho antes que no tengo a nadie. ¿Por qué me lo preguntan? Me temo que no va a poder regresar a su casa, Josefina. Creo que no la entiendo. Tiene un problema y por eso han venido de Servicios Sociales para ayudarla. ¿De qué está hablando? Yo no tengo ningún problema ni necesito a nadie que me ayude. Josefina, escúcheme. Padece un trastorno llamado síndrome de Diógenes. Usted no es la única que lo sufre y mucha otra gente también. No es grave, pero tiene que dejar que le ayudemos, ¿de acuerdo? Si no es grave, ¿por qué no me deja en paz? Porque sus vecinos se han quejado del estado de su vivienda. Mis vecinos solo quieren amargarme la vida. No, no, Josefina. Sus vecinos se preocupan por usted y por su salud. Mentira. ¿Les va a hacer más caso a ellos que a mí? Josefina sabe perfectamente que no nos dejó entrar en su casa porque no reúne los requisitos mínimos de salubridad. Lo que dicen sus vecinos es cierto. Y no podemos permitir que siga viviendo en estas condiciones. Tienes razón.
La casa está un poco desordenada, pero está llena de cosas y de recuerdos de mi vida con mi marido. No puedo desprenderme de ellos, es que no lo entiende. Es que me van a quitar los recuerdos. Me van a quitar también a mi Rufus. Dígame que no es verdad. Dígame que no es verdad. Usted me ha dicho antes que no me mentiría. Josefina. Tiene que dejar de aferrarse al pasado y mirar hacia adelante. Estoy segura que es lo que su marido querría para usted. Eso que me pide es muy difícil. Desde que murió mi marido, no soy la misma. Creo que me morí con él. Ojalá me hubiera ido con él. Ya me ocupo yo, inspectora. Servir un vaso de leche y una magdalena, por favor. Claro que sí. Siéntese donde quiera, que ahora mismo se lo llevo a la mesa. Gracias. Ay, pobre mujer. Mírala, se iba arrastrando los pies. Ya. Estuvo aquí con Robert y la nueva inspectora. ¿Eh? Estuvieron haciendo preguntas sobre el atropello del ciclista. ¿Y eso? Es que por lo que me he enterado, el conductor que atropelló al ciclista también mató al perro de la anciana. Ay, no me digas. Y es viuda. Creo que está más sola. Aquí tiene. Si quiere que se la caliente un poquito más, solo tiene que decírmelo. No, así está bien, gracias. ¿No la había visto por aquí antes? ¿Es usted del barrio? Sí, pero no soy mucho de bares. Pues nada, cuando le apetezca otro vasico de leche con una magdalena, aquí nos tiene. Gracias. No creo que vuelva por aquí. Mujer, tan mal la estamos tratando. No. Tengo que dejar mi casa. Ya no me queda nada en este asqueroso mundo. Lo siento mucho. Dígame cuánto le debo. Nada. Hoy está usted invitada. El próximo día que venga se lo cobro. Gracias, hija. Me parte el alma la pobre tica. Madre mía. Ahí tan sola. Pasando fatal la mujer. Se ha quedado solica, solica, solica. A ver, un momento todos. Que Martínez se ha empeñado en decir unas palabras. Venga, coño, venga. Coño, ¿qué pasa? Que no digo nada. Que no. ¡Que hable! Bueno, vale, voy a hablar. Pues, a ver qué digo. Cuando me destinaron aquí, al barrio, ya le llamaban Kabul. Yo era entonces joven e inexperto. Y este era uno de los destinos más desapacibles e indeseables que había. Así que por eso pensé, cuanto pueda, me largo de aquí. Joder, han pasado más de 30 años desde entonces. Esta comisaría es dura, pero trabajar aquí engancha. No cambiaría por nada todos estos años, por nada del mundo. No ha sido un honor cumplir con mi deber y servir a la patria junto a compañeros tan leales y entregados como vosotros. Muchas gracias. ¡Bravo! Bueno, maestro, parece que esto se acaba, ¿eh? Bueno, son solo etapas, Alba. La vida es así. Te viene el
Distrito 2, ¿eh? Sí, bueno, ya te contaré. Eso sí me dices cómo localizarte, porque solo me has dicho que te vas de viaje muy lejos y... Te lo he dicho muchas veces. Una cosa es que seamos amigos y otra muy diferente es que tengamos que saber todo el uno del otro. Lo sé, pero yo sí quiero que sepas una cosa. Para mí ha sido un ejemplo. Un auténtico maestro que no te voy a olvidar nunca. Nunca. ¿Señora, se encuentra bien? ¿Señora? Oye, Lía, de momento no he averiguado nada sobre el ruido de las televisiones, pero seguiré mirando por ahí. Gracias, compañero. ¿Pasa algo o qué? No, nada. Deja ya de comer, que no te va a dar hipertensión. ¿Qué, inspectora? ¿Te lleno el vaso? Por favor. Es una pena que no nos hayamos tratado más, ¿verdad? Vas a ser una gran inspectora. Muchas gracias, Martínez. Eres muy amable. La verdad es que todavía tengo mucho que aprender. Pero con llegar a ser una policía tan respetada como tú, me conformo. En cuanto a lo de tu madre... No, te preocupes. Seguiré tu consejo y miraré hacia adelante. Está claro que fue un accidente como tantos otros. No debo obsesionarme con ello, y mucho menos ahora que acabo de comenzar a trabajar. Como tú bien dijiste, Kabul no es un destino fácil. Hay que estar alerta con los cinco sentidos. ¿Lo ves? ¿Lo ves como no me equivocaba? Vas a ser una magnífica inspectora. Espera, discúlpame un momento. Señora, María, voy a pedir ayuda. Corre, corre. Señora. Ay, por Dios. Señora. Olvídate de ella. No nos dará problemas. Es una nueva. ¡Alicia! No sabe por dónde. Malas noticias. Acaban de llamar de servicios sociales. Josefina ha salido de la residencia y no saben dónde está. Tenemos que ir a buscarla. No puede estar muy lejos. Quizá ha intentado regresar a su casa. Seguro. A ver, Alicia. Os venía a buscar. Es sobre la anciana con la que estuvisteis hablando el otro día. Josefina. Le ha pasado algo. La tenemos. Vamos para la ambulancia. Menos mal. Ahora ya tranquila, salimos. Lo siento, María. Estoy impresionada. Venga, vete para casa, que hoy recojo yo. Corre. Gracias. Sobrevivirá. Seguro. Estaba al borde de la muerte, pero ha sacado fuerzas de no se sabe dónde para seguir viviendo. Ojalá tenga razón, Robert. Y tú deberías irte a casa ya. Ha sido un día muy duro, deberías de descansar. Joder. Tenía que haber ido con ella a la residencia o haberla acompañado a recoger los efectos personales de su casa. Joder, tenía que... Alicia, no sigas por ahí. Si vas a ser policía, tienes que aprender a no involucrarte más de la cuenta. Las resoluciones de los casos no siempre son felices. De hecho, casi nunca lo son. No puedes permitir que el trabajo te afecte a lo personal. Si lo haces, estás perdida. Hazme caso, vete a casa. Y descansa. ¿Hay algún motivo por el cual lo ocurrido con Josefina te esté afectando tanto? ¿Puedes contármelo? No, claro que no. Será por lo que tú dices. Soy un novata y tengo que aprender a distanciarme. Gracias por todo, Robert. Me marcho a casa, tengo lo que hacer allí. Hola, papá. Hola, hija. ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ay. Alicia, son unas pastillas. Es lo único que me alivia. Anías, puedo dormir. Puedo olvidar. Yo también he tenido un día duro, ¿sabes?
Acabo de ver cómo se llevaban a una anciana que ha estado a punto de desfallecer. Se moría de pena. ¿De pena? No tenía ganas de vivir. Así de simple. Solo le quedaba su perro y en realidad era el perro de su difunto marido. Era viuda desde hace poco más de un año. Al menos tenía a alguien, aunque fuese un animal. La papá ya no tenía a nadie. Hace unos días lo atropellaron y murió. Hoy hablé con ella y ¿sabes qué me dijo? Que sentía que había muerto el mismo día en el que su marido falleció. ¿Sabes cómo entiendo a esa mujer? Sabía que me ibas a decir algo así. Pero entre ella y tú hay una gran diferencia. Josefina realmente no tenía a nadie. Era una anciana y no tenía a nadie. Ni hijos, ni hermanos, ni sobrinos, absolutamente nadie. Tú tienes muchísimos motivos por los que vivir. Muchos. Y uno de ellos soy yo. He perdido a mamá y no quiero perderte a ti también. Ya entiendo que estés destrozado porque yo también lo estoy. Pero lo que realmente me cuesta entender es que no intentes ni siquiera luchar. Si no lo haces por ti, al menos por mí. Te necesito, papá. Al médico, vuelve al trabajo. Vive. Vive. Te necesito, papá. Te necesito. Te juro. Te lo juro. Sigue adelante, hija. Los dos vamos a salir adelante. ¿Eh? Mi niña, hombre. Chiquitita. Pero os teníais que haber quedado pálidas como la cal, ¿no? Porque eso me impresiona. Pues sí, mira. Afortunadamente ha sobrevivido. ¿Sabes? Yo recuerdo bien a esta señora. Recuerdo cruzármela de vez en cuando en el mercado y siempre iba con un perro. ¿Al que la atropellaron? ¡Hombre! Elías, campeón. ¿Te pido un zumo? No tengo ánimo, no. ¿Qué pasa? ¿Has vuelto a discutir con tu compañera? No se trata de eso, no. De hecho, las cosas con Nacha están mejorando. ¿Entonces? ¿Qué ocurre? He recibido un mensaje de Israel. ¿Ah, sí? Qué bueno. Me alegra que vuelvas a hablar con tu hijo. Es una buena noticia. No he hablado con él. No, ojalá. Me ha enviado un mensaje. ¿Y qué dice ese mensaje? No quiero saber nada de ti. No quiero que me llames ni que me dejes mensajes. Olvídame. Déjame seguir con mi vida. Déjame ser feliz. Eso pone. Hace un par de días me armé de valor y le llamé. ¿Y? No me contestó. No. Y le volví a llamar y tampoco me contestó. Y después de unas cuantas llamadas le dejé un mensaje. Y esta ha sido la respuesta. Yo solo quería una oportunidad para demostrarle que ya no sé aquel gilipollas que era. Pero ¿cómo se lo voy a demostrar si no puedo hablar con él más? No sé, a lo mejor
necesita un poco más de tiempo. No sé. Seguramente me lo merezco. La vida siempre te pasa factura por los errores. A veces tarda, pero te la pasa. Anda, venga. Te acompaño a casa. Nos vendrá bien andar un poquito. Elías, te estaba buscando. ¿Nos tomamos algo? Nah, mejor otro día. Claudia, me pillas a punto de cerrar, pero pídeme lo que quieras que te invito. A ver si se nos pasa el susto de lo de antes. Oh, sí, ya me lo han contado. Pero bueno, afortunadamente la mujer ha sobrevivido, ¿no? Pues sí, gracias a Dios. Bueno, pues ponme una tónica. Voy a poner yo otra. Sí, dime, Jorge. Lo tenemos. Tenemos a Chamorro. ¿Qué me dices? Estamos frente a una nave abandonada de Villaverde Alto. Chamorro está dentro. Voy a entrar. Escúchame una cosa. No hagas nada. Pide refuerzos y no hagas nada. Olvida la tónica. Vale, hasta luego. Gracias, hija mía. No tienes por qué dármelas. Solo hago lo que cualquier hija haría por su padre. Sabría qué hacer sin ti. Tú vas a ser la que me va a dar la fuerza para salir adelante. Los dos nos ayudaremos, papá. Me voy a la cama. Que mañana me tengo que levantar temprano para ir al bufete. Bonita mía. Hola, Martínez. Sí, soy Alicia Ocaña. Oye, perdona que te moleste a estas horas. No, nada, nada, es solo un momento. Sí, es para ver si nos podíamos ver. Bueno, es para preguntarte unos temas sobre el funcionamiento de la comisaría. Y tú, como veterano, seguro que me puedes aconsejar mejor que nadie. Mañana por la mañana. Sí, será un momento. Vale. Fenomenal. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pásatelo bien en tu fiesta de despedida. Buenas noches, Martínez. Chao, chao. ¡Policía!
herido, repito. Agente herido. Jorge. Inspectora. Aguanta, aguanta, te vas a poner bien. Gracias por dejarme demostrar que no soy un cobarde. No eres un cobarde, por favor, no digas tonterías. Yo solo quería que mi madre estuviera orgullosa de mí. Y lo está. Sabe que me metí en la academia por usted, inspectora. Usted vino a dar una charla en mi colegio. No hables, Jorge, no hables. Y cuando usted habló de servir y proteger, lo vi claro. Eso era lo que yo quería hacer en mi vida. Servir y proteger. Pensé, quiero ser como ella. Pero para ser como usted, inspectora, uno no puede ser un cobarde. Jorge, por favor. Jorge. La gracia es que no soy un asesino como tú. Si no te pegaba un tiro aquí mismo. ¡Mira lo que has hecho! ¡Mira lo que has hecho! Te vas a pudrir a la cárcel, te lo juro. ¡Hostia! Thank you.